Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bien, gracias a Dios. Aquí queriendo aprender. Así es, que me alegra. Vamos a ver, ya casi comenzamos, ¿verdad? Dando el espacio a los demás participantes que se logren conectar. Buenas noches a todos. Buenas. Bueno, creo que ya estamos casi listos ya, ¿verdad? Todos. Veamos Jaime Reyes, Irma Elena Benítez. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar pidiéndoles primeramente que vamos a activar las cámaras, ¿verdad? Vamos a activar las cámaras, no se preocupen. Ya vamos a activar las cámaras, es una de las recomendaciones que vamos a tomar en cuenta. Bien, vamos a entonces ya a iniciar con el desarrollo de Excel Intermedio para todos ustedes. Yo supongo que antes pues trabajaron el Excel básico, ¿verdad? Es correcto. Ok. Bien, vamos a tratar con Excel Intermedio.
Ahí teníamos lo que era la presentación, ¿verdad? Ahí está mi nombre, José Alfredo Fernández. Voy a atenderle yo este curso de Excel intermedio, esperando cubrir las expectativas de cada uno de ustedes. Decirles que Excel, pues, es un programa, una hoja de cálculo bastante extensa respecto al uso de fórmulas, ¿verdad? Recordarles también que la variedad de fórmulas tienen áreas específicas. Pero lo importante es que sepamos utilizar Excel en los campos a los cuales nos estamos enfrentando. Para hacer una pequeña retroalimentación, ¿verdad? Y un pequeño feedback de lo que ustedes, pues, ya conocen. Tenemos la estructura de Excel, ¿de acuerdo? Tenemos la estructura de Excel acá y, pues, tenemos la pantalla principal. Sabemos que en Excel tenemos una barra de acceso rápido que podemos cambiarlo en algún momento y podemos configurarlo de manera que nos sea más útil. Y agregamos en la barra de acceso rápido los botones de comando más utilizados. Tenemos la barra de título, que una vez guardado nuestro libro, pues almacena con una extensión XLS, dependiendo de la versión de Excel. Tenemos la cinta de opciones, que son todos esos comandos que podemos observar. Seleccionada la pestaña de archivos, todos los comandos que pertenecen a la pestaña de archivos. La barra de fórmula es generalmente, como vamos a trabajar con Excel intermedio, casi en su mayoría suelen utilizar la barra de fórmulas y en búsqueda de las funciones de Excel. En lo personal, quizás utilizo de manera manual, utilizando el signo más inicial a las fórmulas de Excel. ¿Cómo le llamamos a la celda donde ubicamos el puntero, donde ubicamos el cursor para iniciar digitando? ¿Cómo le llamamos? Celda activa. Así es, aquí lo tenemos, ¿verdad? Una celda activa donde nosotros vamos a iniciar. Sabemos que hay aproximadamente de 1,548,000 filas por 16,000 y fracciones de columnas en Excel, ¿verdad? Tenemos la barra de desplazamiento vertical. Si nosotros estamos trabajando en Excel y si aquí hemos llegado hasta la columna P y nos vamos más hacia la derecha, vamos adicionando más columnas, pues entonces se nos va a ir habilitando la barra de desplazamiento horizontal. Y en este extremo tenemos la barra de desplazamiento vertical. Tenemos acá lo que son las hojas que van a componer nuestro libro, ¿verdad? Puede ser una, dos, tres o más hojas. La vista, como nosotros queremos trabajar Excel, si queremos ver si quedan o no los encabezados, el estilo, el diseño, lo agregamos. Y si por supuesto vemos que el texto o la fuente de Excel es pequeña o es grande, o tenemos minimizado el zoom o maximizamos el zoom, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a lo siguiente, permítanme. Bien, ahí tenemos, vamos a iniciar la sección 1 con las funciones lógicas y condicionales, referencias en Excel. Y aparece la primera función que le llamamos función sí. Y el objetivo de esta lección es lograr que ustedes comprendan y hagan uso de la función sí, ¿verdad? Para valorar o para evaluar una condición como puede ser verdadera o como puede ser falsa. En el caso de las funciones, estas permiten realizar comparaciones lógicas entre un valor y un resultado que se espera. Por esto, una instrucción sí puede tener dos resultados. Y de,
con antelación les digo, la función sí se limita a dos resultados según los argumentos, ¿verdad? Según la estructura sintáctica del uso de esta fórmula, de esta función. El primer valor o el primer argumento es el valor positivo, verdadero, y el segundo valor estaría siendo el valor negativo. Uno de dos. Veamos esta parte. Permítame. Y ante eso es importante que nos apoyemos de algo. Bueno, los operadores especifican el cálculo que se va a realizar en los elementos de la fórmula. En los tipos de los operadores, nosotros vemos acá los operadores de operadores aritméticos y tenemos los operadores de comparación. Los operadores aritméticos sabemos que son prácticamente el hecho de utilizar las funciones básicas para matemática. El otro, permítame, necesito algo acá. Bien. En el caso de los operadores aritméticos, tenemos las funciones básicas, ¿verdad? Como lo es el signo más. Y aquí una representación del ejemplo, igual 3 más 3, el signo menos, el signo asterisco que representa una multiplicación. Y en Excel, toda fórmula inicia con un igual. Tenemos la barra oblicua o la fleca, ¿verdad? O el slash, como la queramos conocer, y el porcentaje. Con respecto a los operadores de comparación, que es donde justamente utilizamos la función sí, tenemos el operador de comparación, que es el signo igual. El operador de comparación, en este caso tenemos el mayor, signo mayor que, y tenemos A1 mayor que B1. Menor, que es el signo menor que, es igual a A1 menor que B1, y mayor o igual. Aquí es importante que hagamos énfasis en algo. Cuando colocamos este signo donde no debe de ser, no nos funciona la operación que estamos haciendo. Para este caso, igual, estamos en una celda activa, A1 mayor a la celda B2. Bien, ahora nos vamos a Excel. Bueno, aquí tenemos, por eso les preguntaba de por qué le llamamos una celda activa. La función sí se representa de esta manera. Yo lo voy a escribir acá. Igual sí, ¿verdad? Cuando yo escribo un paréntesis, me aparece este resultado. Igual sí me indica que lo que sigue a continuación es una prueba lógica. Puede ser igualando una celda, A3 mayor que B5, H1 menor que H6, por ejemplo. Y aquí está la estructura sintáctica. Sí, la prueba lógica, punto y coma en este caso, y va a depender de la configuración que ustedes tengan en Excel. Luego agregamos el punto y coma, y a continuación sería el valor verdadero, punto y coma, el valor falso. En esta figurita que tengo acá, le voy a dar escape porque no voy a utilizar la fórmula, ¿verdad? En esta figurita que ustedes observan acá, yo trato de la manera de representarles un flowchart, ¿verdad? Lo que antes se le llamaba diagrama de flujo en programación. Y de ahí parte la lógica, de ahí parte el hecho de las hojas de cálculo y de la función sí. Iniciamos con
el símbolo de inicio y le damos lectura a C2, que sería en este caso nuestra celda activa. Nuestra celda activa, si ustedes observan acá, la tenemos en C4. C4, entonces acá sería C4. ¿De acuerdo? Luego decimos, ahora viene la función sí. Como solamente tiene un valor verdadero y un valor falso, decimos igual si C4 es igual a 10, punto y coma. Entre comillas aparece el texto sí. Como es un texto, lo estamos utilizando entre comillas. En el caso de que sean números, pues no necesitamos utilizar las comillas. Primer argumento verdadero va a ser sí, y el falso estaría ocupando el texto no. Si ustedes observan que si dice igual sí, C4 es igual a 10, y se escribe en sí, por ejemplo, en C4, quiere decir de que nos va a aparecer el texto que aparece en esta lectura en aquel entonces, y de hecho todavía se sigue utilizando. Este símbolo indica una impresión en pantalla que nos está diciendo que según la condición la respuesta es sí. Caso contrario, ¿verdad? La respuesta tiende a ser no. Y aquí finalizaría lo que es la condición, ¿verdad? La condición. Ahora nos vamos a la celda C4 y podemos escribir cualquier número acá. Podemos escribir 7. Podemos escribir 2. Podemos escribir 0. ¿Verdad? Y el valor sigue siendo negativo, porque todavía no se ha cumplido la condición de que sea el número hasta que termine el ciclo. En este caso, voy a simular y le vamos a escribir el número 10. Entonces, al darle Enter, cambia la condicionante, ¿verdad? Esa es la utilidad y ese es el uso de la función sí. ¿Tienen alguna consulta? Vamos muy rápido. ¿Hola? ¿Irma? Pues ahorita todavía no entendí, pero igual voy grabando para seguir en la práctica, profe, porque no entendí casi, más o menos, pero ahí vamos. Nos vamos a ir luego a un ejercicio práctico. Jaime. Sí, todo va claro ahorita, no hay problema. ¿Estamos bien? Sí. Vamos a irnos a un ejercicio, ¿verdad? Que les tengo planteado por acá, por ejemplo, para que comprendamos mejor esto. Se desea conocer a los niños que tengan 9 años de edad para regalar una entrada al cine. Los que cumplan, ahí dice lo que cumplan, los que cumplan con la condición que estén en el rango, que estén en esa edad propia de 9 años, ellos van a recibir un mensaje, recibe entrada gratis. En el caso que los niños no tengan la edad de 9 años como se está solicitando, pues no van a recibir entrada gratis. Y según este cuadro, en esta parte que tenemos acá a mi derecha, voy a mover las cámaras. Ok, aquí. En esta parte que tenemos acá en la columna F7, podemos observar, si presiono, me ubico en la F8 o presiono F2 para editar la fórmula, observen lo que nos indica. Igual si E8, el número que está en la celda E8, es mayor o igual que 6, indica aquí, fíjense bien, es mayor o igual que 6, aprobado. Este ejercicio, como lo estuve trabajando, le cambié algunos datos, pero como según la condición dice de que tiene que ser mayor o igual a 9 años, decimos
E8 igual 9 años. Y dice de que el primer valor verdadero es que recibe una entrada gratis, ¿verdad? Este es en cuanto a que si la condición o el valor de comparación lógico sea verdadero, va a recibir una entrada gratis. Caso contrario, no recibirá, no recibirá entrada gratis. Ok, siempre entre comillas, yo presiono Enter. Y si ustedes observan, según el enunciado del ejercicio, el niño según la nota tiene 9. Entonces, efectivamente, él recibirá una entrada gratis. ¿De acuerdo? Hasta el momento quisiera que me digan si tienen duda o no para seguir con los ejercicios. Pueden hacer las preguntas. Pues una consulta. Dígame. ¿Se puede seleccionar un rango o solo una celda para la condición? Dice de que esa misma pregunta me la hacía un grupo. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, un rango. Puedo seleccionar el rango que tenemos en la E8 hasta la E16. Pero como estoy situado en la F8, me va a lanzar el valor lógico de la celda que estoy tomando de referencia. Es decir, el primer valor me estaría mostrando y recibe una entrada gratis, que sería el valor de E8. Acá, en la fórmula, voy a hacer esto. Decimos E8 igual a 9. Vamos a ver. En vez de E8, selecciono este rango, ¿verdad? Estoy tomando en cuenta desde E8 hasta la E16, correcto. Y me toma el primer valor, el valor inicial. O sea, me está tomando el dato que está en la E8, ¿verdad? En la E8. Entonces, ya elegimos un rango. En el caso de esta función, lo hacemos específico, ¿verdad? A menos que más adelante pudiésemos utilizar, pero de igual manera podemos utilizar una referencia absoluta, ¿de acuerdo? Es decir, seleccionar los datos dentro del rango, pero no precisamente con la función sí. ¿Ya? Ahora. Gracias. Bueno, en este caso nos vamos a probado, igual yo la cambié, le voy a dar clic derecho en esquina inferior derecha y me voy a desplazar hasta la F16. Entonces me aparecen los mensajes según la condición que estoy haciendo en referencia a la celda, desde la E8 hasta la E16. Esto es con relación a la función sí. Acá, en esta partecita, fíjense bien, tengo de referencia la C20. La C20 como una celda activa, como una celda input. Entonces estoy diciéndole de que igual sí, ¿verdad? Toda fórmula inicia con el igual, toda función. Entonces, igual C20, si es igual a 1, pues va a ser sí. Caso contrario, sería la respuesta no. En este caso, si le dejo punto y coma y le quito la palabra no, automáticamente me tira false o falso, ¿verdad? Si vemos acá, 5 y ya me altera los datos. Si ustedes observan, solo me toma un único valor, a menos que yo utilice otro operador de conexión, ¿verdad? Como I o, ¿verdad? Que puede ser 5 o puede ser 6, o que puede ser 1, que puede ser 3, ¿verdad? Ambos resultados tendrían que ser verdaderos. Caso contrario, que no sea ni uno ni el otro, entonces sería falso.
Ahora, en este ejercicio de acá, ¿verdad? Decimos igual sí, la celda D22, donde aparece la palabra sí. Si en esa celda se escribe la palabra sí, entonces me va a lanzar verdadero 1, falso 2. Caso contrario, si yo presiono 7, si yo escribo el 7, ¿qué valor creen ustedes que me lanzaría? Dígame. 1. Falso. Vamos a ver. Aquí, ¿verdad? Fíjense bien. La condición es, si escribo sí, ¿verdad? Puedo cambiarla para que sea un 7, por ejemplo. ¿Ya? Aquí estoy indicando donde quiero que me caiga el resultado de esta palabra sí. Entonces vengo, presiono F2 y le digo, si la celda de 22, vamos a ver. Si la celda de 22 es igual a 1, entonces que me indique 1, en el caso de que no es 1, ¿verdad? Que me escriba la palabra diferente. Vamos a ver. Solo puede ser 1, el único resultado. Lo demás lo desconoce. Puede ser 0, puede ser hola, puede ser 20, un dato alfanumérico o numérico, ¿verdad? ¿Comprendemos? Sí. Tenemos Blanca, Isabel, ¿comprendemos esa parte, Fabricio? Sí. José, Miriam, tenemos a Nelson Rodríguez y tenemos a Denise. Ok, si nos pueden hacer el favor de activar sus cámaras, pues podríamos hacerlo. Bueno, vamos a, esa es con relación a la función sí, ¿verdad? Ahora vamos a cambiarnos, vamos a entrar a una función que es donde nosotros podemos utilizar más de una condición. Aquí podemos utilizar hasta 64 condiciones, es decir, en el caso de las funciones anidadas, podemos utilizar un árbol de este estilo hasta 64 veces, ¿verdad? Bueno, aquí se va a parecer un poquito más difícil en comparado al anterior. La siguiente imagen le muestra a usted la función anidada, la función sí anidada. Observa que la clave es que en lugar de ejecutar una segunda acción, si ustedes pudieron observar la fórmula anterior, igual sí, el valor de comparación, el primer resultado o valor correcto, podamos llamarle sí, y el valor falso, valor verdadero, valor falso. Entonces, en vez de ir utilizando el valor falso, tendríamos que ir abriendo una nueva función sí, ¿de acuerdo? Tendríamos que ir anidando otro sí, dependiendo la necesidad. Imagínense que usted dice, bueno, hay 3 números de los cuales se van a rifar una moto. Está el número 1, el número 7 y el número 6. Entre esos números, el que saque el número 6 va a ser el premiado, ¿de acuerdo? Entonces vino el primer participante, sacó un número y sacó, digamos, dije, ¿cuáles son los números que dije? Vamos a ver si lo recuerda. 1, 4 y 6. Bien. Entonces viene el primero, sacó el número 1. Tuvo mala suerte, no se sacó la moto. Me da la pauta en que, ¿cuál es el valor verdadero? Es 6, ¿verdad? El que tiene 6. La moto. Entonces, pero como es el número 4, no. Ok, volvemos a sacarlo. ¿Cuál es el siguiente valor que sacó? 6. ¿Cuál es el número premiado? 6. Dije 3 valores. Vamos a ver si lo recuerda.
Fíjense que esto de las funciones lógicas es un juego. Es un juego. Entonces, si nosotros aprendemos esto jugando, entonces quiere decir que se nos va a hacer fácil. Y esto de funciones anidadas también es utilizado en la programación. En la programación para computadora. Vale. Entonces quiere decir que van a tener tres oportunidades. La tercera oportunidad va a ser la definitiva. ¿De acuerdo? Ahora, analicemos este gráfico que tenemos acá. Este flowchart. Vamos a activar acá. Ok. Nos hacen X pregunta, ¿verdad? Si la celda H1 es igual a 3. Si es igual a 3, entonces que me diga es 3. Pero en el caso que no sea 3, que me pregunta. H4 es igual a 5. Si es igual a 5, que me muestre si es igual a 5. Caso contrario, que se venga y me muestre el valor para cerrar el ciclo anidado, ¿verdad? La función anidada. Bueno, vamos a ver un ejercicio para que podamos comprenderlo mejor, ¿verdad? Vamos a ver. Nos vamos nuevamente a Excel. Y ahora nos vamos a... Vamos a ver. Función anidada. Sí, ok. Aquí estamos. Este es un típico estructura de sí. Función sí anidada que suelo utilizar. Vamos a ver. Según este ejercicio que tenemos acá, ¿qué me pueden decir acerca de él? Así, por simple inspección, ¿qué puede observar usted? Me voy a ubicar, vamos a ver, aquí me voy a ubicar. Bueno, quiero escucharlos. ¿Qué pueden opinar de ese ejercicio? Vamos a ver. ¿Qué me puede dar una breve explicación de ese ejercicio que tenemos en pantalla? ¿Fabricio? Que ver, la condición sería, no importa el número, sino que el color de la bola. Sí. ¿Qué más? Vamos a ver. La bola tiene que ser color rojo. Si es de cualquiera de los otros colores, daría negativo. Negativo. Vamos a ver. Un participante más. Vamos a ver. Blanca Isabel. Brenda. Hola. Hola, hola, Brenda. Ok, yo era la que le decía que tendría que ser de color roja, porque según veo en las otras fórmulas, si es de otro color, no daría el resultado que se está buscando. Bueno, vamos a ver este ejercicio. Este joven participa para obtener un premio según el color de la bola que obtenga. Este niño, este joven, mete la mano en esa cajita que está aquí, en esta figurita que les he colocado aquí. Sacó premio. ¿Hola? No, okay. Sacó premio. Así es, ¿verdad? Solo le dijeron, siga participando, como nos dicen, ¿verdad? A veces. Sí. Vaya, la cosa está así. Aquí, en esta parte, tenemos la condicionante. Quiero ver si lo logro copiar acá. Voy a ver si lo copio y lo voy a pegar. Lo voy a pegar aquí. Como tengo una función, me lo tengo que llevar a Word o lo tengo que indicar como un texto. Acá le agrego una comilla simple. Vaya, dice igual si la celda E2. Esta es mi celda input, ¿verdad? Esta es mi celda input. En esta celda input, vamos a ver. En esta celda input, según el cuadro, según la tabla que tengo acá,
me está diciendo, el niño dijo, mire, saqué la bola color roja. Entonces, la bola color roja me indica que es el número uno, ¿verdad? El número uno. Ok, la bola color azul me indica que es el número dos. La bola color, número tres, perdón, me indica que es el color amarillo. Vamos a ver, amarillo. El número cuatro me indica que es la bola blanca, y si este niño saca la bola blanca, dice que se va a llevar un iPod, ¿no? Un iPad. Ojalá así sea, ¿verdad? En el caso 5, como decía alguien por ahí, decía, bueno, lo siento, ¿va? Gracias por participar. Entonces, nos vamos aquí, miren, nos vamos a esta condición. Ahí la tenemos marcada. Fíjense bien. Si E2 es igual a 1, como color verdadero, sería el rojo, ¿verdad? El rojo. Ese es como valor verdadero. No voy a cerrar el valor falso. Voy a abrir, voy a anidar otra función, sí. Voy a sustituir el valor falso por la función sí. Y ahora me pregunto. E2 es igual a 2. Si es igual a 2, como un color verdadero, como es el primer argumento verdadero, va a ser azul, ¿verdad? Caso contrario, viene la respuesta o el argumento falso. Pero como no es azul, entonces voy a abrir otro sí anidado, ¿verdad? Fíjense bien, ya llevo 1, 2, 3 paréntesis, abriendo 3 paréntesis. Y digo, E2 es igual a 3, como valor verdadero, va a ser amarilla la bola, y como valor falso, voy a abrir otra condicionante. ¿Por qué? Porque todavía me hace falta un color por evaluar. Entonces digo, si E2 es igual a 4, entonces quiere decir que sacó la bola blanca. Y aquí podemos cerrar, porque ya no hay ninguna bola, ¿verdad? Ya no hay, solamente hay una negra, ¿de acuerdo? ¿Hola? Sí. Solo hay la última que me queda es una negra, entonces, pero seguimos todavía, seguimos y decimos, bueno, abrimos en vez del valor negativo o valor falso, decimos, si E2 es igual a 5, entonces, como valor verdadero, va a ser negro, ¿verdad? Negro. Y me va a tirar un mensaje que le agregamos. Caso contrario, sería falso. ¿De acuerdo? En este caso, cuando hablamos de E2 igual 4, que es la bola color blanca, la última que me queda es la de color negra. Entonces, puedo cerrar con el valor falso y no necesito agregarle el 0 para que me indique un valor. Ahora, como es una estructura anidada, observen, los paréntesis que van más adentro se van cerrando hacia adentro. Si ustedes observan, se van identificando por colores, ¿de acuerdo? Color rojo abrió, el más último para cerrar, color rojo, luego sale un color casi como verde, ¿verdad? Casi se logra observar. Cierra el paréntesis de la función sí anidada. Sigue otro color. Luego sigue el rojo y cierra con este, ¿verdad? Con este que tenemos acá, lo cierra con este que tenemos acá. Si no le agrego el paréntesis, voy a tener un error. ¿De acuerdo? Voy a tener un error. Entonces, aquí debo de tener cuidado cómo voy a ir utilizando la función anidada. Ir sabiendo cuántos paréntesis voy a cerrar. Entonces le doy enter y aquí la tenemos. En el caso contrario, que fue 6. Se fijaron de que apareció un 0 allá, ¿verdad? Y porque hizo la comparación entre en que si la bola era
número 5 iba a ser negra. En caso contrario, iba a ser lo siento. Y allá le agregamos 0. Quiere decir que si es 8, ¿cuánto va a ser? 0. 0. ¿Verdad? Y aquí puede escribir cualquier número que esté fuera de ese rango. Iba a ser 0, sí. Sí. Ahora quiero que me digan si comprendieron, porque les voy a hacer una pregunta y ustedes me van a ayudar a hacer un ejercicio. Vamos a ver. Voluntario, participante voluntario, no los escucho a todos. No los escucho. Fíjense que a mí me gusta eso. Esta partecita de las funciones anidadas me gusta porque si no le ponemos un poquito de atención, nos cerramos. Nos cerramos ahí y comenzamos a hacer este gesto y decimos, es de más, no le entiendo, no le entiendo, ¿verdad? Y la mayoría de participantes y de estudiantes, ¿verdad? Porque sí también enseño esto, se quedan. Y si tenían 24 y si solo 3, los demás se quedaron nulos. Ya se me fueron, digo yo, ya se me fueron. ¿Ya? A ver, hagan las preguntas. Si no, vuelvo y les hago una pequeña pregunta relacionada a la función si anidada. Díganme. Hola. Sí, buenas noches. Sí, díganme, Mauricio. Sí, yo hace, bueno, no hace poco, sino que hace un par de meses estaba trabajando en una tabla donde tenía que reflejar valores de ítems de alta frecuencia que se tienen que cambiar cada cierto tiempo. Entonces, digamos, por decirle algo, una pieza, un módulo de fusión dura 100,000 impresiones, digamos. Sí. Y digamos está en el rango normal. A 50,000 todavía se considera como un rango normal. Cuando ya este baja, digamos, a un 2-3%, estamos hablando de menos de 5,000 cuentas. Entonces, cuando yo quería hacer eso, ponía si tiene 100,000, que me pusiera un color verde, digamos, que me tirara sí. La normal. Sí. Si era, digamos, a las abajo de 40,000, que me lo pusiera en color amarillo y que estaba agotándose. Sí. Y abajo de las 5,000, que me lo pusiera en rojo y que me tirara la alerta diciendo, necesita pedirse. Sí. Pero siempre se me cruzaba, entonces a veces me tiraba normal y me tiraba rojo. Utilizaba los formatos un poco más. Utilizaba los formatos condicionales, ¿verdad? Con sí. Los colores. Ajá, sí. Entonces con esto de la función anidada, ya se me despejó más y ya se me encendió el foco para corregir esa tabla. Así es. Como acuérdense que, bueno. En algunos países o algunas personas utilizan Excel como una tabla, como un input y va cambiando. Entonces, imagínense que usted tiene en una fábrica o en una comercial, vende computadoras, ¿verdad? Y de repente tenía 20 computadoras y ahora vendió una computadora, ¿de acuerdo? Entonces, al momento que hizo la factura, se va a descargar una computadora al activo que tiene, ¿verdad? Al activo que tiene. Y de repente entra una condicionante, es que cuando el activo sea igual a 10, que nos indica, nos estamos quedando sin producto, ¿va? Nos estamos quedando sin producto y eso nos da una indicación para que comencemos a proveerlo. Entonces, esta función si anidada se ocupa en todas las áreas, en todas las áreas. Excel, eso es lo que tiene. ¿De acuerdo? Y es de practicar. Con Excel es como la programación, por eso les decía, la parte lógica debe de estar bien desarrollada para comprenderlo, si no, nos bloqueamos. Nos bloqueamos. Vamos a ver qué más. ¿Comprendimos este ejercicio? Vamos a ver. Si lo comprendimos, aquí tenemos este, miren. Aquí tenemos este otro ejercicio.
Aquí tenemos una tabla sobre edad, sobre descripciones, ¿verdad? Ya saben ustedes cuál es la persona que cuando entra a cierta edad ya se identifica como de tercera edad, mayor de edad o menor de edad, ¿de acuerdo? En este caso, la función sí anidada en Excel aumenta la flexibilidad de la función al ampliar el número de posibles resultados. Aprobar. Para este ejemplo, observen la tabla que estamos utilizando. Y aquí es importante observar que al tercer argumento de la primera función sí, en lugar de ser una acción, se ha convertido en una función sí. Ok. ¿Cuántos valores tengo? Tengo menor de edad, tengo mayor de edad y tengo tercera edad, ¿verdad? Ah, ok. Si abrimos con igual sí, la primera función sí, puedo hacerme la pregunta entre si es, si la persona, si el dato que está en la celda A4 está dentro de esa edad, pues me indica el mensaje, ¿verdad? Verdadero, tal como se lo escribe aquí. Igual sí, ¿verdad? A2, en este caso lo corregimos acá. Ok. Correcto, sería A4. Si A4, permítame. Vamos a ver. Vale. En este caso decimos que si A4 es menor a 70, llamémosle de que las personas de la tercera edad comienzan a partir de los 60. Si A4 es mayor a 60, ¿verdad? Entonces tendría que ser, ¿cuál sería el primer valor verdadero que me lanzaría? Si A4 es mayor a 60, igual o mayor a 60, ¿cuál sería el primer valor? Vamos a ver. ¿Cuál sería el primer valor que tendría que escribir? ¿Menor de edad, tercera edad o mayor de edad? Hola. Hola. Vamos a ver quién va a participar. Tercera edad, ¿no? Así es. Si A4, por ejemplo, es igual o mayor a 60, como valor verdadero, el primer resultado es el valor verdadero. Sería tercera edad, ¿de acuerdo? Puedo utilizar entonces, en vez de que si no es mayor de edad, puede ser, si no es tercera edad, va a ser mayor de edad, y solo cierro ahí con un, con una función sí. Pero como tengo dos alternativas, que puede ser tercera edad, que ya la usamos, puede ser mayor de edad o puede ser menor de edad, ¿de acuerdo? Tenemos tres argumentos. Entonces la fórmula la usamos aquí y decimos, ya 4 es mayor o igual a 65, ¿verdad? Llamémosle que es de la tercera edad, ¿de acuerdo? Si A4 es mayor a 18 años, ahora bien, ¿está bien ahí el primer valor verdadero mayor de edad o menor de edad? Acá. ¿Estamos bien o lo invertimos aquí? ¿Hola? Hola. Sí, así está bien porque es mayor de edad, ¿verdad? Así es, así está bien. Sí, porque la otra opción es menor, entonces se está contradiciendo mayor o igual a. Correcto. Entonces quiere decir que como A4, si A4 es mayor o igual a 18 años, quiere decir que es mayor de edad. Y como ya no tengo más datos, ¿verdad? Para seguir comparando, entonces el último resultado que me queda, que es un valor falso, sería menor de edad. ¿De acuerdo? Hola. Y una pregunta, ¿y ese menor de edad funcionaría para todos los sí o solo para el último? Vaya, como nos quedamos en el aquí en este, ¿verdad?
Si A4 es mayor o igual a 18 años, si es mayor, entonces es mayor de edad, ¿va? Caso contrario, el último argumento que nos queda, el último argumento que nos queda es menor de edad. Si tuviéramos más argumento, valoraríamos si está entre verdadero o falso, ¿de acuerdo? Pero como el último que nos queda es menor de edad y está menos del margen de mayor o igual, entonces tendría 17.9, 17.6 hacia abajo, ¿de acuerdo? Y ahí entraría, si yo escribo 1, pues igual. Vale, veamos acá. Vamos a ir aquí donde dice 70. Yo le voy a escribir 1. Vale, miren lo que le acabo de estar explicando, ¿verdad? Como es el último resultado que está abajo del rango, me va a tirar menor de edad. Ajá, y si esta persona llegó, por ejemplo, aquí estamos observando el resultado. Aquí está la función, no se le va a olvidar. Aquí solo una tabla que si tenía 70 años, pues es tercera edad. Si tiene mayor de 18 años, mayor de edad, etc. Entonces, la celda input es el A4, ¿verdad? En este caso sería mi A4. Por eso aquí observamos que dice A4. ¿Ya? Un típico ejemplo es cuando decimos que clasificamos a nuestros vendedores, ¿verdad? A, B, C y D. Los que lleguen a un top, y fíjense bien acá, los que lleguen a vender en el mes de marzo, un ejemplo, $300, le vamos a regalar un 10%, fíjense bien, un 10% de esos $300, ¿verdad? Como bono adicionado al salario. Entonces tendríamos... Salario ya no va a ser un sí, ya no va a ser uno, ya no va a ser una respuesta como texto, sino que iría a una operación y me lanzaría un producto, ¿verdad? Un resultado. Yo digo, si es uno, comillas. Ya no serían comillas, ya no sería texto, ya iría una fórmula, ¿verdad? Ya iría un producto. ¿Estamos bien ya más o menos? Bueno, acuérdense de que ustedes estarían entrando en la plataforma, ¿verdad? De inglés corporativo. Nos vamos directamente, en esta hora nos vamos directamente a los ejercicios prácticos, ¿de acuerdo? Ya cuando usted vaya a ver, ustedes van a encontrar algunos videos, van a encontrar el texto, la parte teórica, y todavía la van a afianzar más, ¿de acuerdo? Lo van a afianzar más. ¿Estamos bien aquí? Hola. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Yo quisiera más o menos, bueno, saber el WhatsApp de aquí. De hecho, no sé si podríamos trabajar haciendo los ejercicios y mandando los ejercicios y ustedes haciéndolo en su computadora, ¿de acuerdo? Para revisarlo si está bien y corregirlo, ¿verdad? Pero aquí ustedes van a encontrar algunos ejercicios y van a encontrar algunos videos, van a encontrar los laboratorios que según vayan avanzando, ¿de acuerdo? Estamos, voy a hacer las consultas para luego informarles, ¿de acuerdo? Si se puede hacer eso, ¿les parece? Gracias. Sí, muy bien. Sí, sí, gracias. Ok, bueno, vamos entonces a otra cosa más que importante. Antes de cerrar, conocemos lo que son las referencias absolutas y las referencias relativas y las referencias mixtas. Aquí. Este es otro de los temas que nos ayudan bastante en Excel cuando estamos trabajando en los cálculos. Y decimos... Acá que tenemos tres tipos de referencias. Entre ellas está la referencia relativa, por su misma palabra lo indica, que si copiamos una fórmula, vamos copiando la misma fórmula, pero se va ubicando según el número de fila o columna que vayamos utilizando, ¿de acuerdo? En el caso de las referencias absolutas,
Cuando hacemos uso de estas referencias absolutas, estamos tomando un único valor, ¿verdad? Estamos tomando un único valor con el cual se van a hacer la suma, resta, multiplicación o la operación que ustedes deseen. Y cuando hablamos de referencias mixtas, estamos hablando a que combinamos las referencias relativas con las referencias absolutas. Vamos a ver ahora. Bueno, vamos a Excel nuevamente. Permítanme. Vamos a Excel. No vaya a perder acá. Veamos. Están observando todavía eso, ¿verdad? ¿Hola? Sí, de la tercera edad, de la tabla esa. Sí, permítanme. Voy a hacer el cambio ahorita. Aquí está, como subí la pantalla. Voy a compartirles entonces nuevamente Excel acá. Bien, ahora nos vamos acá a la hoja que dice referencia relativa hacia referencias absolutas. Bueno, fíjense acá. En la zona izquierda nosotros tenemos las referencias relativas y es cuando utilizamos las fórmulas. Si ustedes observan acá, yo tengo la suma. Aquí voy a querer el resultado de la sumatoria de B3 más la C3, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que hice fue simple. Como quiero sumar este resultado, utilizo igual, tomo columna y fila y digo B3, B3 correcto, más la C3. Vale, ok. Entonces tenemos esta fórmula. Yo voy a borrar esta fórmula que tengo acá. Vale, miren. Tenemos igual B3, C3. Quiere decir de que si yo, como son fórmulas relativas, cuando yo lo copie, lo que me va a ir copiando es según la fila, ¿de acuerdo? Y va a ir sumando. Lo suelto. Entonces, si vengo, ya me suma la B4 con la C4, ¿de acuerdo? Acá me estaría sumando B5 más C5. Estas son las referencias relativas. Ahora veamos en cuanto a las referencias absolutas. Otra posibilidad para indicar una fórmula, la posición de una celda, es hacerlo de modo absoluto. ¿Y cómo se representa? Fíjense bien cómo se representa la fórmula, la referencia absoluta. Se representa utilizando el signo de dólar antes de la columna y el signo de dólar antes de la fila. ¿De acuerdo? Es decir, que voy a ocupar ese número único, va a ser absoluto, y lo voy a utilizar. Donde lo arrastre va a ser el mismo dato que estoy tomando. Ahora veamos. Aquí tenemos el número 2 en la N3, en la O3 tenemos el número 3. Entonces, en la N4, en la O4, en la P4 tenemos los resultados. Y aquí voy a aplicar la fórmula relativa. Fíjense bien, voy a ocupar la referencia relativa para llevarme el mismo resultado. Para llevarme el mismo resultado. Noten algo. En este caso, yo pude haber hecho lo siguiente. Observen. Igual, N3, ¿verdad? N3 más O3. ¿De acuerdo? Bueno, si ustedes observan, he hecho una suma. Generalmente, cuando nosotros nos ubicamos en la barra de, en la barra de la fórmula, permítanme aquí, O3, ok. En la barra de la fórmula, si yo quiero convertir esta referencia relativa a absoluta, solamente presiono F4. Estoy aquí en la barra de fórmula. Solo voy a presionar F4 y observen. Me lo convirtió a una referencia absoluta, ¿de acuerdo?
¿verdad? Pero ¿cuál me convirtió en una referencia absoluta? El segundo valor, ¿verdad? El segundo valor, miren. El segundo valor nada más, ¿ok? Entonces, ¿qué me indica? Hemos sumado N3, ¿cuánto vale N3? Vale 2. Y hemos sumado N cuánto? Acá, observe. Acá. O3. Ajá, O3. ¿Cuánto tenemos de resultado? 5. Vale, vamos a ver lo siguiente acá. ¿Observan eso? ¿Cuánto fue el resultado? 6. Vale, lo voy a seguir arrastrando a la derecha, copiando la fórmula. ¿Cuánto es el resultado? 8. Así es. Es igual, si ustedes observan, aquí estoy utilizando una referencia relativa con una referencia absoluta. Pero únicamente una referencia absoluta es esta. Tomo el valor absoluto de la P3, ¿verdad? Columna P, fila 3, y tomo el valor absoluto de la columna P, fila 4. Entonces, yo me voy arrastrando todo esto y me va a dar siempre ese valor absoluto, que es 11. ¿De acuerdo? ¿Hola? De acuerdo. Aquí tengo un pequeño ejercicio. Fíjense bien. Aquí tengo un pequeño ejercicio. Esta persona tiene, en colones tiene 1234, ¿verdad? Este es un ejemplo. Me está diciendo que el euro vale 2.23 y me está diciendo que el dólar vale 1.45. Fíjense lo que voy a hacer acá. Acá le voy a indicar que la celda C4 me la divida en la C4. Vale. Observen lo que sucede acá. ¿Ya? Celda igual C4 entre la D4. Observamos un error, ¿de acuerdo? ¿Por qué creen que me dio ese error? Porque no hay un valor en esa celda. Vamos a ver algo. Aquí no podemos utilizar un paréntesis, ¿verdad? Porque no podemos utilizarlo, tenemos que utilizar otro valor para sumarlo. Y lo que me decía Jaime, ¿verdad, Jaime? ¿Sí? Sí. Ok, no teníamos un valor acá. No teníamos un valor, entonces no podíamos sacarlo. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo lo voy a hacer en esta parte. Igual. Y aquí tenemos un euro. Fíjense bien. Igual. Vamos a hacer aquí igual. Decimos C4. Y aquí voy a tomar un único valor para todo. ¿Cuánto vale el euro? 2.23. Si presiono control y le doy aquí, observen. Presioné la tecla control y seleccioné el valor. Ahora presiono F4 y me lo convirtió en absoluto, ¿verdad? Presiono. Y ese es el resultado. Observen. Fíjese que cuando yo estaba empezando lo de Excel básico, yo quería hacer una tabla para sacar salarios con los impuestos. Pero no sabía ese truco del F4 y yo me daba un golpe en la cabeza sabiendo cómo hacer la referencia. Y hasta ahorita ya entendí, así que gracias. Sí, ahí estamos. No se preocupe, para eso estamos. Vale, entonces, ¿con qué estamos casi cerrando? Estamos cerrando con esta fórmula donde usamos referencias mixtas, ¿de acuerdo? Usamos referencias absolutas, relativas, perdón, y la combinamos con referencias absolutas. ¿Los demás participantes tienen alguna pregunta? Todo claro por el momento. Excelente. Todo claro. Y poco a poco vamos a ir avanzando, pues las clases las tenemos de lunes a jueves, ¿verdad?
Nos estaríamos viendo el próximo lunes, primero Dios, para seguir saliendo de la duda y seguir aprendiendo. Mire, Excel es muy bonito. Yo no me aburro de utilizar las computadoras y más con este programa. Cuando te encontrás esas tablas, como mencionaba Fabricio, como lo decía Jaime también y otros por ahí, en Excel hay mucho que hacer. Hace más rápido el trabajo. Y es aplicado a todas las áreas, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Bueno, si no tenemos una pregunta más, tenemos las 9, ¿verdad? 9:01 y finalizamos la clase porque solo es una hora, ¿de acuerdo? Muchas gracias, feliz noche para todos. Gracias, feliz noche. Igualmente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.